Özcan Deniz es el actor con mayor trayectoria y más completo en el mundo turco, ya que no solo es actor, él también es cantante, guionista y director. ¿Sabías que dejó la escuela secundaria por seguir sus sueños? ¿Y su éxito es tan grande y extenso como su vida amorosa? Es por eso de que hoy en Mundo Turco te traigo todo sobre la vida, carrera y amores del actor Özcan Deniz. Antes de empezar, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificación para saber más de tus actores y novelas turcas favoritas. Özcan Deniz nació el 19 de mayo de 1972 en Ankara, proveniente de una familia kurda. Él es de signo Tauro y su nombre significa lanza de Dios. Özcan Deniz desde niño era muy talentoso, ya que poseía una hermosa voz, empezando a cantar desde pequeño, y a medida de que él fue creciendo, se volvió muy independiente y decidió abandonar la escuela secundaria para perseguir sus sueños y dedicarse al mundo del arte. Y con la edad de tan solo 13 años, Özcan Deniz ya participaba en concursos de canto y asistía a todo tipo de eventos, tomando al canto de forma profesional, convirtiéndose para él en un trabajo muy rentable. Y cuando tenía 16 años, podemos decir ya que mantenía a toda su familia. Özcan Deniz ganó el Festival de Voz en Aydın y en 1989 decidió dejar su ciudad natal y viajar para Alemania, para así poder estudiar canto, y fue precisamente en Múnich donde productores turcos se interesaron por su gran talento. Y todos estos años en el extranjero, en Alemania, lo ayudaron a perfeccionar su gran voz. Ya en 1991 fue cuando Özcan Deniz decide regresar a Turquía y un año después sacó su primer álbum de nombre Tú me haces llorar. En 1992 contrajo matrimonio por primera vez con Handan Deniz, una mujer mucho mayor que él, a quien conoció en Alemania. En 1993, Özcan Deniz sacó un nuevo álbum musical de nombre Mi Ángel, con el cual se hizo muy famoso, empezando aquí éxito tras éxitos. La fama y popularidad de Özcan Deniz empezaba a crecer, ya que seguidamente, un año después, sacó un tercer álbum musical subtitulado Mi Mariposa Blanca, obteniendo muchos premios y sus canciones eran las más sonadas en todo el mundo turco. En 1995, Özcan tuvo que dejar su carrera artística por motivos significativos, ya que para aquellos años en Turquía era obligatorio hacer el servicio militar y Özcan Deniz se vio obligado a servir como soldado defensor de su país. Años después, tras culminar su servicio, rápidamente se reintegró en el mundo del arte. Y fue así que en 1996 hizo su debut en las pantallas turcas con un papel secundario en la serie Yerse Kimli Asklar, o en español, Una Mentira. Pero un año después, en 1997, Özcan Deniz regresó a su carrera musical con su nuevo álbum subtitulado Yalan. Ese mismo año se reunió con la audiencia televisiva para grabar la serie de televisión Yalan Mi, que protagonizó con la actriz Esin Moralioglu, con quien se le relacionó sentimentalmente, ya que ambos aparecían en fotos donde pasaban el tiempo juntos. Y el acoso por parte de la prensa turca hizo de que ambos actores pongan distancia a su relación. Agregado aquí de que Özcan Deniz todavía continuaba casado. Sumado a esto, para esta serie turca, Özcan Deniz interpretó una de sus canciones de su álbum musical que tiene el mismo nombre de la novela, Yalan, y se usó como tema principal de la serie. En 1999, regresó a las pantallas turcas protagonizando la serie
Asquín Daglardayeser, cuya historia la escribió él mismo. Pero lamentablemente no todo sería felicidad, ya que después de 8 años de matrimonio, Özcan Deniz decidió divorciarse de su primera esposa Handan. Y según la prensa turca, lo que manifestó en su momento fue la diferencia de edad de ambos, ya que ella era mucho mayor. Y esto hizo de que Özcan se diera cuenta de que no eran compatibles, siendo esta la causa principal de su matrimonio. En el 2002 protagonizó la serie Asmali Konak, teniendo gran fuerza y sintonía en todo el mundo turco. Ya para el 2004 protagonizó la película Firuze, que también fue escrita por él y protagonizada por él, donde nos cuentan los comienzos de su carrera artística. Esta película fue todo un éxito en todo el país turco, ya que logró ganar muchos premios, convirtiéndolo en uno de los actores turcos más exitosos y más populares de toda Turquía, siendo ya un artista completo, cantante, actor, director y guionista. Su éxito y reconocimiento seguía creciendo. En el 2008, Özcan Deniz hizo pública su relación con la actriz Farije Epsen. La relación aparentemente se veía sólida. A pesar de la diferencia de edad entre ellos, Özcan Deniz escribió un álbum musical de nombre Promesa de Matrimonio. Y en honor y dedicación a Farije Epsen, por este medio de manera formal, le hizo la pedida de mano con la propuesta de matrimonio, a través de una de sus canciones. Con este gran detalle de amor, muchos apostaban por esta pareja, que llegaría al altar. Pero la monotonía volvió tóxica la relación con tantas idas y vueltas. Y después de 4 años de amor, en el 2012 decidieron darle fin a su relación. Pero según lo que manifestó la prensa turca, fue de que este quiebre amoroso se debió a una infidelidad del actor Özcan Deniz con una hermosa joven, Ayka Kuru, con quien habría estado en el Festival de Cine en Venecia. También fue relacionado con hermosas modelos y actrices con las cuales compartía roles protagónicos en las novelas turcas, como Buzen Erci, Ece Uslu, cuando protagonizó la serie Rosa Negra, entre otras actrices más. Pero esto fueron solo rumores, ya que ninguna relación fue confirmada de manera oficial por Özcan Deniz. Y fue gracias a esta novela, Karagrul o Rosa Negra, que en el 2013 Özcan Deniz se hizo conocido a nivel mundial. Özcan estaba en la cima del éxito. En el 2017 regresó con un nuevo éxito, La novia de Estambul, que fue vendida también a muchos países de habla hispana bajo el nombre de Amor Eterno o Sureya, y su último episodio se transmitió en el 2019, serie que protagonizó con la hermosa actriz Asli Enver, con quien también la prensa turca los vinculó sentimentalmente. Pero ambos salieron a desmentir esta noticia, ya que para estas fechas Asli Enver estaba en una relación con el cantante Murat Boz. Y adicionalmente Özcan Deniz se casó durante las grabaciones de esta novela, en el 2018 con la modelo Feyza Aktan, con quien tiene un hijo en la actualidad. Pero lamentablemente este matrimonio ni siquiera llegó al año y medio, ya que Feyza Aktan era una mujer muy celosa y le tenía celos a la actriz Asli Enver, con quien Özcan Deniz venía grabando la serie La novia de Estambul. Se dice también de que fue una relación bastante tóxica, donde ambos, tanto Feyza como Özcan Deniz, terminaron con denuncias y maltrato físico y psicológico. Y hasta el día de hoy, en la actualidad, ambos tienen un juicio donde Özcan Deniz estaría solicitando la custodia de su hijo. Para el 2021, Özcan Deniz regresó con una nueva serie, y su nueva propuesta se llamaba Seni Kok Bekledim, Yo también te esperé,
Pero aquí sucedió todo lo contrario, ya que por falta de interés de los televidentes, esta serie se tuvo que cancelar en el episodio 13. Para el 2023, un nuevo escándalo en la prensa turca, ya que Özcan Deniz contrajo matrimonio con Samar Dadgar, una hermosa joven 24 años menor que él, y la ausencia de su madre a este matrimonio fue algo que se comentó mucho en el mundo turco, ya que se supo de que la madre del actor estaba en desacuerdo con esta unión. Y ya en el 2024, este año, Özcan Deniz regresó a las pantallas con su nueva serie, Kızıl Gonkalar, serie que desde el primer episodio dio mucho de qué hablar, ya que fue sancionada con su capítulo de estreno. Despertando la intriga de los espectadores, hoy por hoy en día, en la actualidad, Kızıl Gonkalar es una de las series más vistas y populares de este 2024. Y como dato adicional, entre los amoríos del actor Özcan Deniz, en el año 2003 se le relacionó con la modelo Sebnem Eşafer, que para ese entonces ella tenía solo 19 años, y fue algo que lo tomó de muy mala manera, que la relacionen con Özcan Deniz, a tal punto de que ella, Sebnem, salió a negar esta noticia. Y aparentemente este tema estaría zanjado, todo habría quedado en rumores ya que ella salió a desmentirlo. Pero 3 años después, Özcan Deniz en una entrevista dio a entender de que sí habría tenido algo con Sebnem, pero fue algo pasajero, afirmando de que la modelo habría olvidado su bata en su casa. Pero este comentario Sebnem lo tomó de muy mala manera y decidió demandar a Özcan Deniz por relacionarla con él, un juicio que duró 1 año. Agregando aquí de que Sebnem dijo de que ella no podría estar con Özcan, ya que él es bisexual y también siente atracción por los hombres, siendo la razón y el motivo principal por la cual Özcan Deniz nunca tenía una relación larga y duradera con una mujer. Mucha gente tomó a mal estas declaraciones de Sebnem, donde ella afirmaba la atracción de Özcan Deniz por los hombres, diciendo de que Sebnem solo quería colgarse de la fama de Özcan y hacerse más conocida. Además, también el mismo actor salió a defenderse diciendo de que muchos estaban obsesionados con su sexualidad. Pero si bien es cierto, nadie le quitará esta fama de gran conquistador y enamorador a Özcan Deniz, ya que hasta en la actualidad se le ha relacionado con las mujeres más hermosas de toda Turquía. Déjame en tus comentarios qué es lo que opinas. Nos vemos en un próximo video. Bendiciones.